¿Preparamos café? Sí. Por favor. Boy, please. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al frente. Al frente, perdón, a este lado. Ok. Yo voy a preparar café. Ustedes, si gustan, pueden tomar asiento. Igual, si pueden, quieren quedarse de pie, se pueden quedar en pie. Y yo voy a preparar el café. Vamos a empezar. El método más tradicional de preparar café en Costa Rica se llama chorreador. Es una cafetera un poco antigua. Y voy a traer más o menos. Disculpe, hermano. ¿La quito ya la niña? No. Sí, claro. Sí, claro. Siempre vienen ellos. Sí, claro. Siempre. Ok, mira. El filtro se pone y se pone el café. Tradicionalmente sería la manera como se hace el café, poniendo el filtro, poniendo el café y haciendo una preparación. Entonces se llamaría un café filtrado, donde el agua pasa a través de la molienda o el café molido y pues se logra una extracción y tenemos el café. ¿Una avispa? Sí. ¿Cómo vas a picar? Pero vamos a hacer una variación. ¿En qué consiste esa variación? ¿Cómo preparan ustedes el café en la casa? Pues, Keurig. Agua caliente, le cae el... dijo un amigo mío. Bueno, en realidad café, por ahí lo escuché. No sé si lo repetiría o lo leyó por algún lugar. Pero, hablemos de que a ustedes les gusta la carne. Sí. Un buen corte. ¿Lo cocinarían en el microondas? No. No, ¿verdad? Un buen café. Hay que prepararlo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, más o menos es la misma ciencia. Lo que les decía de que vamos a hacer una variación, bueno, vamos a poner primero el café en este recipiente, pero sí hay que precalentar el recipiente un poquito. Nos necesitamos una voluntaria, Laura, tal vez. Sí. Toca acá, toca el... Venga conmigo. Sí, toca el recipiente, está calientito, ahora sí. Toca este. Está frío. Frío. Frío, ¿verdad? Sí. No podría dormir en una cama con esta temperatura, ¿verdad? ¿Y si es en la playa, sí? Sí. No, es que está muy frío y lo que pasa es que el metal, al estar frío, cuando pones el agua, a la hora de preparar el café, se nos baja la temperatura. Es como un choque térmico. Y el café requiere de tal temperatura para poder tener una óptima extracción. Bueno, ahora vamos a tomar un buen café. Tenemos un buen café con un buen corte de carne. ¡Venga, no se me vaya! Hola, este café. Ay, ay, ay. Es rico, ¿verdad? Bueno, yo voy a poner acá. Usted va a poner café acá como para que vayamos a tomar todos un café intenso. Suficiente. ¿Intenso? Yo le digo cuándo puede parar. Ponga bastante. Más. Un poquito más. Huele rico ese café. ¿Sí? Más. ¿Un poquito? ¿Qué? ¿Más? Huele bien, como si es así, gratis, así está, exacto, como si fuera gratis. Eso es una bendición de trabajar, tomar todo el café que quieras. Si es un café muy rico, sientes que huele chocolatado. Sí. Nada ha sido adicionado, tiene un aroma chocolatado. El café de esta región, según dicen los catadores utilizan como un parámetro para describir una taza de café o para describir un perfil, ¿sí? para definir un perfil, y esos descriptores que más resaltan en esta zona son notas achocolatadas o café achocolatado, un sabor achocolatado, también a cítrico, un poco cítrico y dulce, caramelado algunas veces, y buen cuerpo y bien balanceado. Bueno, eso va a tener también ahora de la preparación. Ahora lo vamos a preparar. Necesitamos agua caliente, el agua tiene que estar caliente pero no hirviendo. Entonces vamos ahora a ponerle el agua, pero lo que vamos a tratar de hacer es que este método no se parece a los que vemos allá en aquellas cafeterías modernas en California, que tienen un cono y qué sé yo. Pero es parecido. De hecho, vi un método en, se llama Nel Kafa, que es japonés. Y es esto mismo, pero con un filtro de tela, el mismo proceso, pero con otro nombre y, digamos, es un poco distinto físicamente, al final el proceso es lo mismo. Al ponerle el agua en este tipo de método, se trata de poner primeramente lo suficientemente de agua que moje todo el café y que en proporción sea casi el doble en peso de la molienda o el café molido, pero que no gotee todavía. O sea, que el agua que pones moje el café, entrape todo el café, pero que no gotee todavía.
pues vamos a traer esa cantidad de agua y usted la va a poner acá. No hay problema porque no se va a pasar por el otro lado. En este momento va a variar. Hola. ¿Uno de dos? Sí. Sí. Ok, bueno. Aquí bien. Está hirviendo, le damos unos segundos. Y le ponemos un poquitito de agua así, damos lo suficiente para que se moje todo. Y lo dejamos un ratito reposar. Ya le voy a explicar por qué. Entonces, hagamos ese paso. Si sí, el agua está calientita, entonces hagámoslo con cuidado. Nada más lo suficiente para que la molienda se nos moje o el café se nos moje. Entonces, yo lo haría. Nada más ponle ahí a que todo el café se nos moje. Trata de mojar todo el café bien. Creo que así está bien. Y lo dejamos reposar 30, 40 segundos. Lo que estamos logrando ahí es que el agua entre en cada gránulo, el gránulo se expanda y podamos hacer una extracción completa, óptima de todos los solubles. Por otro lado, el café es volátil, entonces estamos casi que estimulando esas características o esas sustancias volátiles a liberarse, a evaporarse. Y que al tostado también se desarrolla el dióxido de carbono. Entonces, al poner el agua de esta manera, quitamos el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el agua después de haber dado este preinfusión, este tiempo de preinfusión, 30, 40 segundos, poner el agua en círculos. ¿Yo? Sí. Robert, where are you going? Careful with the fire. Despacito, ¿verdad? Sí, hace despacito. Burbujas. ¿Ven las burbujitas? ¿Qué tan despacito? ¿Cómo de despacito? Por ejemplo, cuando preparas el café, los métodos de filtrado, vas poniendo el agua y el café, el agua va saliendo al otro lado. La idea es que vayas poniendo el agua al mismo ritmo como va saliendo al otro lado, que puedas mantenerte constantemente poniendo ¿así? El agua. Perfecto. Muy bien. En círculos, así como vas, despacito. Poquito a poquito. Como la canción, despacito. Suave, despacito. Ahí va. Ahí. Too close. ¿Todo el agua? Sí, yo como a 3/4 de taza de recipiente. La idea de distribuir el agua así de esta manera es para distribuir también el calor uniformemente y lograr una cocción y una extracción uniforme. Ay, huele bien rico. ¿Ahí está? ¿Más? Tal vez un poquito más. Okay. Así está bien. Ahora lo dejamos reposar 3 minutos a 5 minutos. Oh, ya se puso caliente aquí. Sí. La manga. La manguita. Dejamos entonces ahí a reposar un ratito. Igual, si todavía falta para prepararlo y terminarlo, se puede quedar por aquí para que lo prepare y tenga toda la preparación. O si ya se siente como intimidada por tanta cámara. Sí, tanto paparazzi. Sí. Tanto paparazzi. Pues, te puedes echar para mí, pero yo le agradezco que nos ayuden. Gracias. Okay. Filtro de tela, este que se llama Nel Kafi, que es un método japonés. El Nel viene de franela. ¿Cómo se dice franela en inglés? Flano. De ahí viene la palabra. Entonces, el filtro es como una franela. En este que es japonés es como un cónico donde se pone la franela y donde se hace la filtración. En este caso vamos a utilizar el mismo filtro, que es una franela, pero vamos a hacer una filtración distinta porque no estamos poniendo un café filtrado, sino que estamos haciendo una inmersión primero. Al hacer una inmersión, entonces tenemos más tiempo de contacto agua y café, lo que significa que vamos a tener más solubles en esa taza de café. En un método de preparación donde hacemos el filtrado, vamos a tener tal vez más frutal, más acidez, pero una vez que empezamos a tener más tiempo de contacto agua con café, entonces empezamos a tener más cuerpo. Podríamos tener más dulzor y tal vez empiezan a apagar las características que desarrollamos en la primera etapa. Vamos a tener un café con más cuerpo, un café más intenso, un café más fuerte. Igual un café bien balanceado, este va a ser un café bien balanceado. Es un tueste oscuro. Y va a tener más cafeína, eso sí es garantizado. Va a tener más cafeína porque la cafeína se va a derogar al estar más tiempo en contacto con el agua y va a tener una mayor extracción de cafeína. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos también que calentar la taza a la que vamos a poner el café. Tenemos que calentar también el filtro que estaba mojado porque se lavó. Y ahora tenemos que romper el sello o romper.
compré la taza con una cuchara. Y ya lo que vamos a hacer. ¿Laura? Sí. Toma la cuchara. A la mitad de la cuchara en la superficie. La nariz a 2 pulgadas de la superficie de la, del recipiente. Y mueves. Okay. ¿Despacito? Igual que la canción. Mantente ahí. Hasta que puedas percibir. Se tomó. Okay. ¿Ves? Se siente, ¿verdad? Que empieza a liberar mucho vapor. Mucho aroma. Sí. Okay. Ahora lo vamos a filtrar. Quiero que hagan un perfume de café. Mira la crema que se forma. La espumita. Sacale con la cuchara para que ellos lo puedan apreciar bien. Un poquito de la espuma. Oh, sí. Sí, bueno, sí, también. Así lo puedes tomar. Ay, con, perdón. Lo puedes tomar así con la cuchara. Oh, sí, pues. Como chocolate. Wow. Uh-huh. Ahora lo vamos a filtrar. ¿Lo quieres filtrar? Sí. Ahora sí tengo. ¿Alguien quiere hacerlo? Yo les tomo video. Go for it. You're a barista for the day. A real barista. Eso. Despacito. Ahora no hay problema, puedes ir ya al ritmo que quieras. Ay, Dios. Dale. Ese es mi café, ¿eh? Recién hecho. Huele ese café de eso, como María. Huele delicioso. Es que ese café está muy exquisito. ¿Hecho todo? ¿Los granitos? Así, hasta ahí, ya. Oh, wow. Cuando salió todo el líquido, ya estamos. Listo. Ahora entonces voy a traer los jarritos para la servida. ¿Está finished? Yeah. It smells delicious. Yeah, I didn't make a lot. Ándale así. ¿Cómo le llamas a esto? Expreso, así se toma en Europa. Pero es café, ¿verdad? Sí, porque es tan así, tan este. No es que no hay intenso, mucho. Fuerte. ¿No? Ajá, intenso. Es que no hay mucho. Es que no hay mucho café. Nada más le ponemos agua y ya está. Fue tu trabajo para salir tantito café. Sí, bueno, fue por la cantidad, fue por la dosis que hicimos. 2, 4, 5, 6. Todos vamos a tomar café, 2, 4, 6, ¿verdad? 2, 4, 6, bien. Así muchachos. Ya se puede casar, ¿verdad? Vamos a botar la máquina que tenemos en la casa y Laura se va. Mira, de verdad que... Si tienes un buen café, no necesitas una inversión de mucha plata para... Es esa que... Aquí todavía hay poquito. ¿Puedes tiene uno de esos? Como quieras. Ah, sí. ¿Tiene uno de esos? Sí. Wow. ¿Aquí venden eso? Sí. Sí, se vende. Voy a llenarle la taza para que todos se tomen una tacita. Está caliente, va a estar caliente. Ok. Pero vamos a hacer una degustación como la hacen normalmente, la habían catado, tratando como de percibir lo que tal vez nunca habíamos... percibido antes en una taza de café. ¿Se acuerda que les decía que a práctica, practicando, degustando café regularmente, constantemente empezamos a sentir y a degustar diferencias que antes pensábamos que era imposible sentir? Como por ejemplo, que este café lo tostó Carlos y el otro lo tostó Laura. Vamos a tener 2 resultados distintos. Aunque sean el mismo café, vamos a tener 2 resultados distintos. Y si pruebas los dos, tal vez inicialmente vas a decir, pero sabe igual. Con el tiempo, con la práctica, el sentido del gusto se empieza a afinar. Empiezas a percibir características tan pequeñísimas que antes pensabas que era imposible. Básicamente, empezando nomás, lo que vamos a tratar de sentir es si nos gusta o no nos gusta. Y... vamos a tratar de ubicar o de localizar ahí las características que más resaltan en una taza de café, como el amargo, el dulce, el ácido. Y a la vez vamos a tratar de aplicar una técnica de sería de degustación para saborear de la mejor manera el sabor del café, valga la redundancia. ¿Todos tienen café? Sí. Por aquí está el de Laura. Laura no se puede quedar sin café. This one. Porque huelan el cafecito. And then the background. Oh, wow.
tiene un sabor a caramelado. Perdón, un olor a caramelado. Huele entre chocolate y caramelo. También lo que le decía antes, ¿se acuerda lo que decía que tiene un sabor como a naranja? Pero como a la cáscara de naranja. Sí. Es dulce. Tiene acidez también. No, tenemos que probarlo primeramente, ¿verdad? Entonces, el catador normalmente hace un sorbo fuerte, lleva todos esos vapores a la parte olfativa, mueve el café en la boca y lo que trata primero es de calibrar el paladar. Entonces, sería más o menos así, de esta manera. ¡Uy! Así. Ya sabes que el primer sorbo es fuerte y amargo. Pero es porque el paladar, la lengua, se tomó un tiempo para calibrarse. O sea, las papilas gustativas hacen esa parte de la salivación donde se llevan de las papilas gustativas a las terminales gustativas donde están los receptores que toman esa información y la llevan al cerebro y luego ya interpretan el sabor. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿seguimos degustando? ¿Seguimos degustando? Y entre más lo tomas, más suavecito. Se empieza a sentir más el dulzor. Se siente chocolatado también, ¿verdad? Yeah. ¿Estás bien? ¿Qué probado el café cubano? Sí. Sirven una tacita más chiquita. Hay mucha azúcar. Le ponen mucha azúcar. Ellos lo prepararon. Sí. Sí, no, pero es una tacita como la mitad de esa. Mándame. Y siente usted en vida. Hey, let me take a picture. El café naturalmente. Okay, ready? Ahora, ¿de qué manera puedes afectar el proceso para one, que pueda tender a saber una cosa u otra cosa? One, el café se fermenta. Two, la fruta se fermenta. Let me just do a regular photo. One, two, three. Entonces, al tostarlo, es lo que nos va a dar el resultado de todos esos sabores. Puede ser que un café supo a chocolate o a nueces o dulce, era ese azúcar, las características de ese azúcar a la hora de tostarlo, nos pueden dar un sabor a nueces, a caramelo, a chocolate, This is awesome, man. Yeah. Okay, sit down right there. Look at the little one. I know. That's where they come from. Necesitas más leña. Ahí hay. Para no hacer ruido. Igual podemos cortar más leña.